かかれましたな、タナトスよ。ウジ虫が寄ってたかったとて何ができる。神の一手先を読んでこその強行。お覚悟召されよ。Tenemos nuevo patriarca en el juego, muchachos. Se acerca Sage a la versión global de Saint Seiya Awakening. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video del Panacax. En esta ocasión vamos a hablar sobre todos los detalles de cómo jugar Sage, el patriarca del santuario de los Canvas. Así es, te voy a explicar todo lo que he aprendido utilizando el personaje en Duelo Galáctico en cuanto a sus roles en batalla, sus habilidades, sus cosmos, amigos, enemigos, dónde lo puedes utilizar y por supuesto mis recomendaciones de qué hacer a la hora de armar este nuevo personaje categoría S. Antes de empezar les invito a suscribirse al canal si no lo han hecho, también pueden encender la campana de notificaciones para que no se pierdan de todas estas reviews de personajes que yo traigo al canal. Si quieres seguirme en múltiples plataformas vas a ver los links en la descripción de mis videos, ahí también hay un link a la Caxpedia, mi página web donde muestro cómo armar rápidamente todos los personajes de este juego. Y si quieres apoyar esa iniciativa más mi canal en general, lo puedes hacer uniéndote como miembro. Muchísimas gracias a todos que ya son parte de la familia Cax y que me aportan mes a mes una ayudadita para mantener el canal. El diseño de Sage está bastante bien logrado, tanto acá en el inventario de caballeros como en batalla. Sus animaciones son muy llamativas. El único detalle es que es visco, pero bueno. Supongo que no le vamos a ver la cara mucho, ¿verdad? A ver, Sage es el patriarca de los Canvas, muchachos, pero también fue el caballero dorado de Cáncer antes de que lo fuera Manigoldo. De hecho, él es el maestro de Manigoldo. Una de las cosas que a mí nunca me gustó de los Canvas es que los caballeros dorados fueran en diseño una copia a lo que ya conocíamos de los caballeros dorados de la obra original. Pero Sage es totalmente distinto, por eso siempre me llamó la atención. Espero que Tencent se anime a traer también la versión con armadura dorada de Cáncer, que seguramente va a tener otras habilidades y otros roles en batalla, porque de momento, muchachos, este Sage lo que te va a traer al PvP es soporte debuffer. Ese es su principal rol en batalla. Este muchacho es capaz de bajar ataques, defensas, resistencias, pero sobre todo daños finales de tus rivales. Pero además también puede curar. Puede quitar efectos de control y también puede incluso controlar, exiliar. De verdad que es un soporte bastante completo. Y créanme que por la cantidad de libros que va a requerirte este personaje, te va a parecer una maravilla. La verdad que sí, el costo-beneficio se siente muy bien. Pero bueno, arrancamos con sus stats. Tiene categoría S en ataque cósmico. Es muy importante que le busquen todo el ataque cósmico posible a este señor, muchachos. Tiene categoría A en vida con 15.990 puntos. Tiene mejores defensas físicas que cósmicas. Y tiene categoría A en velocidad con 337 puntos base. Si le traes velocidad a Sage y le subes su última habilidad a nivel 5, es una de las unidades más rápidas, si no la más rápida de todo el juego. Y eso es precisamente para poder aplicar sus tech lo más pronto posible. Bueno. Si nos vamos acá al octavo sentido, vamos a, si me deja el juego, ahí está, vamos a ver qué alfa te va a dar, no lo estoy señalando, ahí está, ataque cósmico y velocidad, ambas cosas le vienen muy, muy bien, beta le va a dar vida y ataque cósmico, delta le va a dar vida y resistencia a los daños y gamma le va a dar ataque cósmico y vida. Los vínculos para aumentar su vida tenemos a Manigoldo, Thanatos y Sasha. Para aumentar su ataque cósmico tenemos al Pope, al otro Pope y al Pope morado. O sea, de Patriarca, Shion y Shion Sapuri. Para volver a aumentar su vida tenemos de nuevo a Manigoldo, esta vez acompañado de Máscara Mortal. Y para aumentar su ataque cósmico una vez más tenemos a Manigoldo, también Alba Fica y también Sasha. Se repiten varios vínculos, es muy pero muy sencillo conseguirlo. En especial porque la mayoría son personajes o meta o viejitos. Lo que sí no te va a gustar mucho es el templo en donde viene el Patriarca Sage. Viene el mismo templo de Eris. Esto viene muy bien para Eris porque va a ganar algo más de stats, pero no le cae muy bien a Sage. Sage, a diferencia de Eris, no se aumenta el ataque cósmico a sí mismo ni ningún otro stat. Por lo cual,
va a palidecer en el campo de batalla, ¿ok? Al menos de entrada. Con el tiempo estas cosas irán mejorando, pero bueno, le va a llevar unos mesecitos tomar ese músculo que hoy le falta. Es su principal problema. Fuera de esto, muchachos, la verdad es que yo no veo que no tenga, que digamos, que no hayan razones para la, por la cual no armarlo, a no ser que te quieras saltar el personaje para armar otro. Pero digamos, si tienes los recursos y te interesa el personaje, lo único que le vas a ver mal es el templo, y es algo que con el tiempo se va a acabar. Oído al tambor, muchachos. Las habilidades de Sage son bastante sencillas de entender. Lo primero que tienes que saber es, quieres que se mueva lo más rápido posible para que aplique el debuff, para que ponga las marcas de sello de Athena y eventualmente, ¿por qué no?, controlar e incluso bajar resistencias a los daños. Para eso necesitas que su última habilidad esté lo más alto posible, preferentemente a nivel 5, porque en ese nivel vas a ganar 200 puntos de velocidad. Siempre te va a dar algo de velocidad añadida esta pasiva, pero a nivel 5 es donde vas a tener esos ricos 200 puntos. Entonces, tomas el turno de Sage prácticamente antes que cualquier otro personaje, lo cual te deja esconder con la timidez de Afrodita alguna unidad clave por allí. Y lo que vas a hacer es aplicar la caja de sellos de Athena. La vas a abrir un nuevo campo por un punto de energía. Tú vas a elegir a un rival. A ese rival, si tienes esta habilidad como mínimo de nivel 2 en adelante, le vas a aplicar dos marcas de sello de Athena. ¿Qué hacen las marcas de sello de Athena? Eso lo gobierna la pasiva. Van a reducir las defensas y los ataques del rival que estás eligiendo en un porcentaje que va creciendo según el nivel de habilidad. A nivel 5 son 5%. O sea que por esas dos marquitas que estás aplicando con la habilidad número 2, ya estás bajando un 10% el ataque y las defensas al rival seleccionado. Bueno, este campo afecta a todo el equipo rival, reduciendo el daño final que ellos infligen según el ataque cósmico de Sage y un multiplicador de esta habilidad que arranca en un 10% a nivel 1, pero es hasta el 30% del ataque cósmico de Sage a nivel 5. Repito, es a todo el equipo rival, daño final reducido, o sea, todo eso que multiplica a favor del daño en las habilidades de Saint Seiya Awakening, bueno, Sage hace lo contrario, lo resta. Si Thanatos iba a ser 10.000 de daño, ahora va a ser un 30% menos si esta habilidad está a nivel 5. Eso no lo dice aquí, que aplica para todos, pero en mis pruebas es lo que sucede. Es más, aquí tampoco dice que esto es acumulable. Y yo no les puedo decir tampoco al 100% que es 100% acumulable, digamos, que todo el debuff es un 30% en cada ronda. Pero lo que sí he visto es lo siguiente: en primera ronda tus rivales van a pegar menos, en segunda ronda van a llegar a pegar cero. Y eso se puede mantener si esta jaula de amuletos de sellos de Athena, que dura dos rondas, por cierto, se mantiene abierto constantemente. O sea que de alguna manera, Sage, aunque no lo diga aquí, está acumulando parte del debufeo de daño final que le inflige. Es la tech más importante de este personaje, por eso yo te voy a recomendar esta habilidad también a nivel 5 para que empieces a jugar el personaje. Puedes empezar con 4, pero digamos, idealmente a nivel 5. Entonces, abriste esa caja de sellos de Athena, pusiste los dos sellos de Athena sobre alguna unidad rival, le bajaste el ataque y la defensa. Pero Kax, ¿es la única manera de poner esos sellos de Athena? No, el básico también lo hace. A cualquier nivel, mínimo una marca, pero de nivel 4 en adelante, dos marcas. También haces un poquito de daño cósmico, pero eso no va a sumar nada. Aquí, en dado caso que vayas a subir esta habilidad, trata de llevarla a nivel 4. Ya te voy adelantando, el básico de Sage prácticamente nunca se utiliza. Eso de que la habilidad especial más importante le cueste un punto de energía hace bastante barato de utilizar en términos de consumo de energía este personaje en cada ronda, ¿ok? Si tu rival también se atreve a matar a alguno de tus aliados, bueno, la pasiva de Sage le va a hacer ganar una marca de sello de Athena. ¿Cuántas marcas en total de estos sellos se pueden acumular sobre los rivales? 4. Son permanentes y no se pueden purificar. O sea, el debuff se mantiene aunque Sage se haya muerto y nadie les va a poder quitar esos sellos de Athenas a tus rivales, a excepción de, bueno, lo voy a mencionar más adelante, una reversión de Artemisa.
Pero nada, ni Arayashiki, ni Shun Divino, ni Pandora Sentada, ni Shun de Inframundo, ni Canon se las puede purificar a sí mismo. Nadie se puede quitar estas marcas de debufeo. Eso es muy importante porque prácticamente es el primer debuffer que no pueden detener en todo el juego. Si el rival llega a acumular esas cuatro marcas de sellos de Atena, ya sea activa o pasivamente, inmediatamente va a quedar encerrado en el closet sagrado, como dice aquí. Bueno, yo le digo el cofre, que es lo que hace el cofrecito este de Atena, ¿no? Eso es un exilio, muchachos. Y es muy importante que sepan lo siguiente. Este exilio es asegurado. No se puede resistir. Sage no necesita en ningún lado status hit. No hay unidad, por mucha inmunidad, marca de inmunidad que tenga sobre su barra de vida, que pueda resistir este exilio de Sage. Es total y absolutamente asegurado. Eso sí, es una única vez por rival, por batalla. ¡No! ¿Cómo me vas a decir eso, Cax? Una F total. Bueno, papá, toma en cuenta que por un punto de energía estás bajando daños finales, estás bajando ataques, estás bajando defensas. Estás haciendo un desmadre de debufeo. Y eventualmente vas a poder exiliar asegurado. Oye, tampoco puede ser todo roto, chamo. Yo creo que está bastante bien, está bastante balanceado. Pero bueno, es una única vez sobre rival por batalla, gente. Bueno, la habilidad número 2 también tiene unos efectos adicionales. Y es lo que hace de Sage también un soporte curativo y anticontrol. Si al momento de abrir la caja de sellos de amuletos de Atena, o más bien la caja de sellos de Atena, es lo que yo quería decir, hay alguno de tus aliados que tengan menos del 60% de vida y estén bajo algún efecto de control, aunque aquí dice debuff, pero entiendo que es un efecto de control, al menos en mis pruebas es lo que ha sucedido, que no sea exilio obviamente, Sage les va a quitar ese efecto de control y les va a permitir tomar turno, ¿ok? Eso te puede ayudar contra algún congelamiento de Serafina, de Serafino o cualquier otro Frost. Pero también le va a curar en un porcentaje que va increciendo según el nivel de habilidad. A nivel 5 es 200% del ataque cósmico de Sage. Obviamente esa curación puede ser susceptible a counters como el amigo Alba Fica, el amigo Alon Los Canvas, Afrodita Sapuri, Orfeo, Manigoldo, cualquier cosa que le haga contra las curaciones. Pero bueno, tienes un poquito también de sustain a través de esta habilidad número 2 de Sage. Última habilidad de Sage, muchachos. Acá es donde hablamos de la versión un poco más de daño de Sage, ¿no? Son las ondas del inframundo, esa famosa técnica que tienen los caballeros dorados de Cáncer. La puedes usar de forma activa o incluso pasiva. Si la usas de forma activa, te va a costar un punto de energía. Vas a elegir a un rival. A ese rival le vas a despojar el alma. Básicamente lo vas a dejar de un color así azul plateado. Eso te indica que tiene el efecto de esta habilidad, que es nada más y nada menos reducción de las resistencias a los daños. 10% a nivel 1 hasta 40% a nivel 5. Esto es muy importante, muchachos. Sage es una de las pocas unidades que hace esto en el juego. Le hace counter a Fucsia, Lich Helado, a todo lo que aumenta las resistencias al daño. Le permite rápidamente a tu alineación marcar una unidad rival con la velocidad aumentada que tiene Sage para dejarlo debilitado, de manera tal de que Canon, Thanatos, Afrodita Divino, el Sith, Shura Divino, cualquier atacante lo termine rematando porque le ha bajado esas reducciones de resistencias al daño, ¿no? Entonces, eso va a venir excelentemente bien como debufeo. Pero si esa unidad rival logra sobrevivir al final de la ronda, Sage le va a pegar directamente. Le va a hacer daño cósmico. Hasta 100% de su daño cósmico a nivel 5 por cada punto de energía que haya sobrado al final de esa ronda. Tanto de tu lado como del lado del equipo rival, ¿ok? Por cada puntito de eso, un 100% del ataque cósmico de Sage sobre esa unidad rival. Si la mata, pues resulta que el daño resultante va a caer sobre toda la alineación rival hasta en un 50%, ¿ok? Eso también es un multiplicador que va subiendo a medida que metes libros a esta habilidad. En la práctica, esto no funciona tan chévere. De momento, con el templo bajito que tiene Sage, como lo armamos de velocidad, no tiene mucha perforación, le falta el ataque cósmico que un templo desarrollado le puede llegar a dar. O sea, no están dadas las condiciones, en mi opinión, para utilizar un Sage de daño. Tal vez en el futuro,
con Serpiente de Dos Cuernos en el central, este señor puede ser muy interesante en alineaciones de bajo consumo de energía, porque eso es lo otro. Al estar condicionado el consumo de energía, para que empieces a pegar con esta habilidad vas a necesitar por lo menos pasar 3 rondas, que es cuando más se utiliza la energía. Ya después empieza a sobrar y ahí empieza a aparecer la cosa. Está bien, va en consonancia con lo que el personaje quiere hacer, alargar la batalla con el debufeo para eventualmente empezar a pegar directamente con esto. Pero bueno, no creo que vaya a ser algo importante en principio, por lo cual es una habilidad que te voy a recomendar no subir si tienes muy pocos libros. Y si tienes algo de libros y la quieres subir algo, quizás nivel 3, mecánicamente funciona a todos los niveles, eso es lo importante. Pero bueno, no creo que valga la pena maxear la habilidad en este momento. También te decía que la puedes usar de forma pasiva, y eso es muy positivo también. Sage, después de que la unidad rival sale del cofre sagrado, o sea, sale del exilio de Sage, automáticamente Sage le va a pegar esta habilidad sin costo de energía. Y al final de la ronda le va a hacer el daño. O sea que tú, lo único que tienes que hacer con Sage es enfocarte en utilizar esta habilidad. Tal vez en algún momento esta para hacerle enfoco rápido a un personaje, matarlo con otro atacante, o quizás para exiliarlo más rápido con el básico. Pero casi siempre es esta todo el tiempo. Eso es lo bueno que tiene Sage. Sus habilidades van todas de la mano. Y no necesitas estar activando cada una de ellas en cada ronda, sino que con que actives una y dejes que la batalla se vaya dando por sí sola, eventualmente se va a aplicar todo el debufeo, el exilio y esta tercera habilidad para quizás en algún momento hacer un daño interesante. De ahí que mi recomendación para arrancar con Sage sea 1-5-1-5, después puedes saltar al 1-5-3-5, puedes pasar al 1-5-5-5 y finalmente, si te interesa mucho la unidad o quieres dejar ese básico por alguna tech de doble turno o algo así, bueno, el básico por lo menos nivel 4, pero no, bueno, si no 5-5-5 si estás en Hamir. Cuando vayan a armar a Sage con sus cosmos, muchachos, enfóquense en dos cosas: ataque cósmico y velocidad, ¿ok? Él se da ese bufeo de 200 puntos de velocidad con su última habilidad, lo cual, digamos, te permite no tener que llevarlo recontra archi rápido. Con que lleves una buena cantidad de velocidad en sus cosmos, digamos, más normal, quizás no tantos dobles velocidad, puedes llegar a alcanzar con ese bufeo que se da a sí mismo la velocidad necesaria para que te muevas siempre primero. Pero bueno, mientras más rápido se mueva, mejor va a ser para ti. En los rojos yo te voy a recomendar Rosario con velocidad y ataque cósmico si es posible, para que le puedas aumentar esos dos atributos que son muy importantes, tanto para el debufeo que hace del daño final y para que lo pueda encender todo este campo lo más pronto posible. Puedes optar por Canto de Dragón, si de pronto quieres un poquito más de daño también un Sage que esté con una tercera habilidad más leveleada. Puedes optar también por este cosmo que te da ataque cósmico, piedra cósmica, ese también te puede venir bien con velocidad, o si te quieres ir full velocidad, bueno, ya puedes ir con Hacia el Sol. Y todos esos que te den velocidad en los cosmos rojos, ¿no? Que estén enfocados a eso. La versión tanque iría con nieblas blancas, pero bueno, yo creo que hay que moverse rápido, hay que buscar esa velocidad y ese ataque cósmico en todos lados. En los amarillos, lo que te dé velocidad, yo estoy utilizando precisamente eso, no importa si no combinan los tres cosmos, lo que te dé máxima velocidad. Ya después tú decides si quieres aprovechar los bonus de HP en algunos cosmos, si tienes la posibilidad de armar el set de 3. Si no, enfócate en velocidad. En los azules, a mí me gusta este Cosmo Gardenias porque le da velocidad, pero también le da resistencia al ataque cósmico, ¿ok? Le da una buena cantidad de vida. Me parece que es el ideal para él, pero también puedes optar por versiones todavía más rápidas con lunas nuevas o inclusive por versiones un poquito más de daño con Corona de Oro, con Colibrí, que también le aumenta el ataque cósmico y eso le viene muy bien. Finalmente, en el central, muchachos, velocidad. Todos los cosmos cuyo atributo principal sea velocidad le puede venir muy bien a Sage. Mandala es excelente porque también le da reducción al daño, ¿no? Y aparte de que él debufea, entonces lo hace bastante más difícil de matar. Mientras más dura Sage en el campo de batalla, más aplica la tech y más chances tienes de ganar, ¿no? En esa circunstancia en donde lo que quieres es debufear para matar probablemente lentamente o para detener un poco la cometida que te trae el rival con algún combo, ese tipo de cosas. Pero bueno, cualquier cosa que te dé velocidad en el central, en el legendario, vendría muy bien. Y si vas por una versión a futuro, un poco más de daño, como él pega ese golpe al final del turno, o más bien de la ronda,
se va a activar este Cosmo Serpiente de Dos Cuernos. Entonces, bueno, esa es otra versión que puedes llegar a utilizar cuando veamos un Sage de daño, si es que llega a existir. En cuanto a sus equipos, muchachos, yo les voy a recomendar Ranciedad Pura y Dura. A ver, Sage puede ir tranquilamente en equipos, digamos, del status quo. Ok, hablamos de Canon, Shun de Inframundo, acompañado de Thanatos, de Afrodita Divino, de Atena, de Shion, de Odiseo Renacido. Sabes, tú buscas en la lista de los personajes más jugados dentro del juego, bueno, vas a conseguir todos estos. Tú lo puedes combinar con prácticamente cualquiera de esos personajes. Él va a hacer su trabajo, los demás van a hacer el suyo y listo. Vas a ganar algo de debufeo que te va a permitir probablemente detener un poquito al rival y que tú puedas pegar más tranquilamente, ¿no? Pero donde realmente yo creo que Sage se le puede sacar muchísimo provecho es en este tipo de equipos de ultra debuff. ¿Por qué? Porque en mi opinión Sage es un personaje que viene a complementar esta estrategia de manera tal de que se hace factible tener más de un personaje que baje los stats del rival para que tú puedas jugar con la velocidad que tú quieras. Si quieres matar rápido, a lo mejor traes más daño que Canon. Si quieres matar más lentamente, a lo mejor traes una Perséfone y matas con Albafica más Perséfone. Pero la idea de esto es simplemente aguantar, alargar, debufear para que tú puedas, e inclusive controlar en algún momento, bueno, para que tú puedas aplicar tu estrategia con más tranquilidad. Es la alternativa precisamente a ese meta muy agresivo que tenemos a veces en Saint Seiya Awaken. Entonces, si lo combinas con Albafica, súper bien, ambos debufean. Si lo combinas con Shijima, súper bien, Shijima también bufea. Lo mismo hace Afrodita Sapuri cuando invoca a la Rosa Sangrienta. Shun de Inframundo le da un sustain muy importante, pero además, al ser no purificables, ni disipables, ni reversibles los sellos de Atena de Sage, Shun de Inframundo no le hace counter, entonces van muy bien juntos, cosas que no todos los debuffers pueden decir. También puedes traer a Krishna, puedes traer a Odiseo para darle más sustén al equipo, al propio Shion Sapuri, puedes traer a la exclamación Sapuri o cualquier, bueno, en el futuro, pero digamos, cualquier personaje Frost que también te va a ayudar a alargar batallas, más el debufeo de Sage le va a permitir a alguno de tus atacantes principales o personajes de daños pasivos, como Albafica, ganar eventualmente. ¿Ok? ¿Dónde no te lo recomiendo? No te lo recomiendo en combos, no te lo recomiendo en brillo. A ver, no es que no se pueda forzar utilizarlo allí, pero en mi opinión lo vas a estar desperdiciando. Este es más bien un personaje que con este tipo de equipos que ustedes ven acá, o por ejemplo, con un equipo, bueno, no lo tengo armado en esta cuenta, pero con un equipo de tanques de bufeadores, Odiseo más Lune más Albafica más Perséfone más Serafina. Bueno, metes un Sage ahí en vez de un Cid o de un Thanatos. En vez de jugar a matar con esos dos personajes, vas a jugar a debufear con este para matar con Albafica más tranquilamente y con Lune y las quemaduras, ¿no? ¿Me entiendes? Es más para ese tipo de estrategias, en mi opinión. Pero bueno, se puede jugar tranquilamente con un Canon, Atena, más Shion Sapuri, más Thanatos, más Afrodita Divino, metes un Sage y listo. O sea, en algo también te va a ayudar. Júntalo con Oneiros, tienes máxima, no solamente tienes reducción de daño, tienes nulificación de daño ahí combinada. Mételo con Hades y un Cid, por ejemplo, te va a dar ventaja sobre el Cid rival que a lo mejor también trae un Hades. Esa es una combinación muy popular entre ustedes en Saint Seiya Awakening. Pero bueno, a mayor cantidad de aguante traigas, mayor debufeo traigas, mayores oportunidades tengas de que no te maten rápido, más chance tienes de que Sage te ayude más en batalla, ¿no? Bueno, él va a arrancar esa seguidilla de sustain con el debufeo al moverse muy rápido. Fíjense que yo lo llevo con 751 puntos de velocidad, súmale los 200. Casi siempre, miren, de verdad, el 99% de las peleas que he tenido con Sage se mueve antes que mis rivales, aun y cuando la cuenta del rival es más rápida que la mía. Eso es una gran ventaja. Entonces, bueno, arrancas tu debufeo, sigues bajando ataques con los demás, o sigues protegiéndote con algunos defensores, o sigues dando sustain con alguna curación, hasta que tu atacante estrella o el otro, el de daño pasivo, termine matando al rival. Repasemos rápidamente algunos de los amigos y enemigos que puede tener el pana Sage. Bueno, Artemisa lo puede revertir cuando él ha puesto ya todos sus campos, todas sus marcas, todos sus debuffs. Es la única manera que existe en el juego para echar para atrás esas marcas, para quitarlas de alguna manera. Una reversión de Artemisa. Obviamente Sage, por mucho que debuffee un equipo de brillo, yo creo que no lo va a detener. Así que no creo que Sage sea counter al equipo de brillo.
Bueno, Ignos, al igual que Asmita o cualquier otra unidad que detenga movimientos fuera de turnos, le va a hacer counter a la tercera habilidad de Sage, cuando la quiere utilizar de forma pasiva. Digamos, cuando la unidad rival sale del cofre, Sage le pega entonces esa tercera habilidad. Lo que va a ocurrir al final de ronda es que si está bajo la pesadilla o alguno de estos efectos que yo te comenté, no va a poder pegar, entonces lo detienes ahí un poquito. Pero bueno, Ignos no es que se ve mucho actualmente, ¿verdad? El amigo Neiro funciona más o menos igual. Si Sage le apunta a esta mecánica pasiva o de alguna manera él recibe daño a través de esa mecánica, Oneiros lo va a marcar con el sueño, entonces se va a robar Sage una marquita. Ahora, Oneiros y Sage van muy bien juntos, porque tanto Sage debufea los daños del rival como Oneiros nulifica alguno que de pronto, por mucho que esté debufeado, sigue siendo potente. Entonces me parece una buena combinación jugarlos a ellos dos juntos. Bueno, nada, para debufear a Thanatos está muy bien, para debufear una Eris que quiere pegar planetazos está muy bien. Sage, si logra abrir, la jaula de sellos de Atena y hay unidades congeladas por Serafina que tienen menos del 60% de su vida, Sage les va a quitar ese control, así que puede llegar a ser counter de Serafina, pero bueno, no es 100% porque tú no puedes elegir la situación. Pero digamos que te puede ayudar un poquito a jugar contra ella o contra Serafino, que precisamente se viene a congelar también por allí. La exclamación de Atenas Dorada le da una buena cantidad de sustain. Obviamente Sage también debufea la exclamación, entonces tanto que se ayudan como que se fastidian un poquito. Odiseo le puedes bajar la curación con el campo de Sage también, pero Odiseo le da una buena cantidad de sustain al propio Sage, así que se llevan bien. Esas relaciones de amor y odio. Por ejemplo, Partita le puede hacer un fastidio enorme, como pudimos ver en batalla. No, mentira, no te he mostrado la batalla. Pensé que ya te la había mostrado a este punto del video. No, vamos a ver una batalla en donde precisamente Partita te va a mostrar cómo hacerle counter en cierta parte a Sage, ¿no? Bueno, Partita siempre que funciona es un fastidio enorme, ¿no? Bueno, ya yo les mencioné, Shun de Inframundo va muy bien con Sage porque este señor no le quita el debuff a Sage, entonces le da el sustain necesario para mantenerlo con vida, van excelentemente bien. Si quieres aprovechar el básico de Sage, ya sea indirecta o indirectamente, puedes hacer con Hashun el doble turno o con Sasha de manera indirecta. Cuando le peguen a Sage, él va a poner al menos una marquita de sellos de Atena. Si lo tienes a nivel 4 el básico, bueno, serán dos marquitas. Entonces, ella proporciona también un poquito de sustain, así que no van tan mal. Shion Sapuri, todo lo que lo pueda proteger a Sage, viene muy bien. Miren. Una de las cosas más importantes de Sage, lo he mencionado en muchos videos, en este video también te lo voy a recordar. Moverse antes que un canon implica reducirle el daño con esas marcas de sellos de Atena. Es muy bueno para luchar contra este personaje que tanto te ha ganado en Saint Seiya Awakening. El Pato Dorado lo puede redirigir, mucho cuidado con eso. Va muy bien con Alba Fica. Es cierto que el sangrado nunca va a llegar a ser cero, pero lo disminuye un poquito, así que no van mal juntos. Doco Divino, excelente amigo de Sage, en especial en estos primeros meses que va a estar el personaje en el juego, porque lo que le falta en templo se lo da Doco Divino con el bufeo. Sage se mueve rápido, Doco Divino inmediatamente después o un poco tiempo después lo bufea, se aumenta la reducción de daño final, aguanta más el equipo, más ranciedad para ti, más chances de ganar. Bueno, todo lo que sea sustento, todo lo que sea curación le viene muy bien. Cuidado con Caín de Géminis renacido. Sage es una unidad que se mueve muy rápido y pocas veces, por no decir prácticamente nunca, mi Caín lo ha salvado de una muerte. Así que no me parece que van muy bien juntos. Sí va bien junto con Shijima, pero al mismo tiempo Shijima le puede hacer counter porque si le lanza las puertas de Buda va a bajar mucho el ataque cósmico de Sage y le va a bajar también la tech de reducción de daño. Pero bueno. Shijima normalmente va a apuntar a un, ¿sabes? A un rival, más que a un aliado. Así que, bueno, con todo lo que sea control también se lleva muy bien Sage. Ambos pueden maquinar la tech de mantener a raya los personajes de daño como Suikyo Renacido, como Afrodita Divino, como este señor que todos dicen que no hace daño pero sí hace. Bueno, Asmita, igual que Ignos, lo puede parar, le puede parar el golpe de final de ronda. Con Manigoldo, digamos, nada. Obviamente Manigoldo lo va a curar al maestro, pero el maestro también lo puede bufear a Manigoldo, así que amor y odio, como suele suceder con estas situaciones. Con Afrodita Sapuri, si lo tienes armado,
más la Rosa Sangrienta, que también debufea, la verdad que no está mal. Afrodita Sapuri también cura Sage, entonces se llevan bastante bien. Sage te puede ayudar a jugar un poquito contra el Frost, pero eso sí, él tiene que estar sin Frost para poder quitar los congelamientos. Entonces, puede ayudarte contra el Frost, pero es circunstancial la situación. Todo lo que sea aguante, Toro Divino, Asgard de Tauro, todo eso le viene muy bien. Cuídate de, no de Saga, de Shura Divino. Este señor le va a robar la velocidad a Sage, no lo va a dejar moverse rápidamente y no vas a poder aplicar los sellos de Atenea lo más pronto posible. Aunque, si traes tu propio Shura Divino para impulsar a Sage, le haces counter a esta situación y además le das una buena velocidad a Sage. O inclusive, si usas a Sage como señuelo para que Shura Divino le quite velocidad a Sage y no a otra unidad rápida que quieres activar muy pronto, bueno, entonces también te puede llegar a servir como hacerle el counter a Shura Divino. Nada, todo tech, todo tech. Tú verás cómo quieres utilizar eso. Pandora Mariscal. Quizás la próxima renacida del juego, muchachos. Al momento de yo hacer este video, todavía no sé si va a ser la renacida que se nos viene ya. Pero este año debería llegar esta señorita renacida. Ya de por sí es buena compañera de Sage. Al estar aumentando los ataques de sus aliados, le va a permitir a Sage aumentar su ataque cósmico en una manera bastante fuerte. Y el debufeo se va a notar muchísimo. Además que ella lo puede devolver desde el más allá en una situación en donde Sage de pronto reciba una muerte prematura. El tema está en que Pandora Mariscal todavía no puede luchar contra unidades que son anti-resurrección, como Shura Divino, Shura Sapuri, entre otras. Por lo cual, yo creo que por eso no se le ve mucho en el meta. Si Tencent le arregla eso con la renacida, como lo hizo con Caín, se va a picar fuerte esta señorita junto a muchos personajes, entre ellos el propio Sage. Bueno, yo diría que esas son las interacciones más importantes que recuerdo en este momento de este nuevo personaje, gente. Bueno, gente, es hora de ver sangre, ¿verdad? No, la verdad es que las batallas con Sage van a ser rancias, largas en muchas medidas, así que pónganse cómodos, nos vamos a enfrentar a 6 unidades de libros verdes, a ver qué tal nos va. Va a arrancar mi Sage acelerado por su pasiva, intenta poner marcas de sello de Atenas sobre Thanatos, no puede porque Partita lo redirige, Sasha abre encantamiento, básico Odiseo que no tiene energía, asiste Eris y Atena va a abrir el reino de amor y la paz. Sin embargo, con el campo de sello de Atenas tenemos debufeado los daños finales del rival. Ahora con Kanon hago básico sobre Sasha, guardo energía para Shijima de Virgo Renacido y escondo a Kanon por si Partita me redirige a Shijima y no le puedo poner puertas a Thanatos. Sí, lo logré y le voy a robar la marca de ojo. Perfecto. Eris abre el cometa a una marca más, pero sobre Shijima y Partita abre duelo sobre Sage. Thanatos, daño cero con Quimera. Se va sobre Afrodita Sapuri que invoca la Rosa Sangrienta para pegar en área, debufear también a Thanatos y curarnos en área. Está ya Thanatos por primera vez, pero está debufeado. Algunos daños fueron cero, muchachos. Partita hace algunos contraataques, básico de Alba Fica de Pisces. Contraataca Sasha asistida por varios personajes, doble turno a Sage y pega las rosas diabólicas reales a Afrodita Sapuri. Nos vamos a ronda 2. Le dieron misofetámenos a Odiseo. Ok, yo intenté volver a debufear a Thanatos, no lo logro. Partita me redirige y no hace nada de daño a ella porque está debufeada. Y de hecho me redirigió la segunda vez y quedó exiliada ahí en la caja para que no se porte mal. Bueno, después de unos básicos y secretos de Odiseo de mi rival, yo también hago básico con Kanon. Contraataca Sasha asistida por varios personajes. Thanatos estalla una vez más, pero está debufeado. De momento no son muchos los daños. Yo abro las puertas de Buda de Shijima de Virgo Renacido sobre Eris. Y me cae el cometa, que tampoco hace mucho daño por el debufeo. También rebote de Odiseo. Pegamos ahí en semiárea con Jacinto. Eris, después de asistir o pegar un básico, abre otra vez marca de cometa sobre Shijima. Y Partita volvió desde el exilio, así que Sage la deja marcada con el despojo de alma. Hacemos unos simples básicos acá con el equipo. Partita nos hace alguna redirección. Thanatos también contraataca allí. Cero de daño por parte de mi rival. Vean Odiseo, vean Thanatos hizo un poquito más de daño ahora. Básico de Alba Fica, básico de Shun de Inframundo. Estalla Thanatos, vamos a ver si hay daños. Más o menos, el cometa pegó más. Y rosas diabólicas reales de Afrodita Sapuri. Vamos a ronda 3. Básico de Sasha, le asisten varios personajes. Cero. Un poco de daño de Eris allí. Cero de Partita, cero de Thanatos. Reabrimos la caja de sellos de Atena o la jaula. Seguimos redirigido por Partita que hace contraataques. Odiseo pone un secreto.
Athena se fue contra Alba Fica, asistida por Eris. Y ahora yo con Cannon voy a pegar fuertemente, intentando matar a Thanatos, pero bueno, Partita me redirige. Y de paso Odiseo tiene una resurrección y un rebote, que me quita la primera vida. Ok. Partita hizo su contraataque, yo abro las puertas de Buda de Shijima de Virgo. Otra vez sobre Thanatos, que no logra matar con su ojo, está debufiado y se murió de reflejo de daño Shijima, ojos. Partita y su reflejo de daño pueden ser una buena mecánica para luchar contra estos equipos rancios. Eso sí, van haciendo cero, como pueden ver los rivales. Cero de daño. Reinvocamos la rosa sangrienta de Afrodita Sapuri. Está ya Thanatos una vez más. A ver, daños. Cero. Cero. Pega en área, cura en área. Athena sí hizo algo de daño allí. Básico de Shun de Inframundo. Cero. 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 Y cero. Todo el rival haciendo cero de daño. Otro básico de Alba Fica, básico de Odiseo para asistir a Sasha. Algunos hicieron daño, la gran mayoría hizo cero de daño. Como este Thanatos en este momento sobre Afrodita Sapuri. Estalla una vez más a ver si hay daños. Algunos daños hubieron. Y Rosas Diabólica Real de Afrodita Sapuri. Ok, ronda número 4. Ya les decía yo, se alargan las batallas. Una vez más intentamos poner sellos de Athena sobre Thanatos. Tiene uno porque se murió Shijima. Y se lo contaron a Thanatos, supongo. Entonces, bueno. Pero Partita me sigue redirigiendo. Aquí Odiseo cura al equipo, aunque es castigado por Afrodita Sapuri y su rosa sangrienta. Athena abre de nuevo Reino de Amor y la Paz. Estalla Thanatos una vez más. Vamos a ver si hace daños. Muy pocos. Se van contra Sage. ¿Ah? Le empiezan a hacer foco al viejito castroso. Bueno, viene Cannon. Otra vez redirigido por Partita, no me deja matar. Y de paso aquí va a revivir por Odiseo, muchachos. Bueno, ella hace contraataques. Eris, cero. Ahí hizo un poquito más de daño. Partita, cero. Afrodita Sapuri, reinvoca Rosa Sangrienta. Sigue debufeando a Thanatos. Pegamos en área. Recibimos un básico de Thanatos gracias a Sasha. Nos curamos en área, quédate en modo fantasma. Reflejo de daño del equipo rival. Estalla Thanatos una vez más. No es mucho el daño que pudo hacer. Partita está haciendo cero de daño. Doble turno a Cannon. Básico de Alba Fica. Contraataques de mis rivales. Cero de daño, vean. Apenas ahí un poquito de Eris. Cero de Thanatos. A ver. Hizo un poquito más de daño acá Thanatos. Y vamos a pegar de nuevo la Rosa Diabólica Real. Mientras que Thanatos estalla una vez más. Ok. Pegamos pasivamente, ronda número 5, Misofeta menos a Odiseo, no se muere desangrado, pone un secreto. Recibimos rebote de daño y intentamos de nuevo debufear a Thanatos, no lo logramos, Partita nos redirigió, se intentó curar al equipo rival pero fue castigado por Afrodita Sapuri. Athena abrió Reino de Amor y Paz, ya le pega lo que le salga, ya está desesperado el rival. Y yo con Cannon una vez más sobre Partita, a ver. Revive gracias a Sasha, la muchacha no se muere. Ahora sí se murió, finalmente. Bueno, Cannon le sigue pegando a la jefa como es de su costumbre. Y Thanatos estalla una vez más, pero está debufiado. Nos vamos con el turno adicional de Cannon sobre Thanatos. A ver si de una buena vez por todos lo logramos matar. Sas, sas, se murió. Ok, manzana de oro de Eris sobre Shun de Inframundo. Atención, reinvoco la rosa sangrienta de Afrodita Sapuri, esta vez mejorada por los que se han muerto. Y me vuelvo, la vuelvo a invocar, pero contra mi equipo. Eris hace un contraataque allí. Pegamos en área y nos curamos en área. Sasha y sus amigos asisten. Básico de Alba Fica. Ok, asiste Sasha y sus amigos. Básico de Shun de Inframundo. Y pega pasivamente Afrodita Sapuri. Alright, ronda número 6. Eris va pegando ahí a cortesía de Sasha. Odiseo pone un secreto. Queda en modo recuperación, se le acabó mis ofetámenos. Yo trato de, bueno, más bien, de bufeo a Sasha. Abro de nuevo la caja de sellos de Athena. Se muere desangrada Eris. Y Cannon se va contra Odiseo en modo recuperación, pero la manzana de oro de Eris, cosa que se me olvidó, todavía está en mi equipo, así que voy a eliminar mi propio Shun de Inframundo. Pero la batalla ya está hecha, el cometido se cumplió. El debufeo fue tal que el rival nunca tuvo chances
contra mi equipo. Afrodita Sapuri remató con sus rosas diabólicas reales. Se lleva la mayoría del daño canon de Géminis Renacido, seguido de Afrodita Sapuri y de Alba Fica de Piscis. Equipos rancios, equipos de mucho debufeo, es donde Sage más va a brillar. Te va a fastidiar muchísimo. Es súper recontra archi castroso. Y eso que apenas comienza en el juego. Llegamos a la parte final del video, muchachos. Espero que les sirva bastante toda la información que les he dado acerca de Sage. Como suele suceder en mis conclusiones, voy a responder la pregunta de rigor. Cax, ¿vas a utilizar a Sage en duelo galáctico para llegar lo más rápido posible al legendario? No. La razón es sencilla. Tu pana Cax juega combos de velocidad, equipos de brillo, equipos de mucho daño, equipos que buscan matar rápidamente. Sage, si bien puede llegar a funcionar en esas estrategias, es principalmente un personaje para equipos más tranquilos, más lentos, que se desarrollan con más tiempo. O sea, diametralmente distinto a lo que yo normalmente juego para competir. En ese sentido, no es muy probable que yo lo utilice en esa ventana de tiempo en donde estoy duramente luchando en Galáctico para llegar al legendario. Pero de vez en cuando te suceden cosas como te toca un jugador que está en diamante, o sea, no tienes cuádruple ban. O de pronto te hacen un baneo específico en donde no puedo usar los combos que quiero utilizar. Entonces ahí tengo que jugar un poquito más este tipo de equipos tanques, de bufeadores. Y Sage va a tomar relevancia. Por lo cual creo que en alguna que otra pelea me va a ayudar para llegar al legendario. Pero no va a ser un personaje que constantemente voy a estar jugando en esa estrategia. Una vez que llego al legendario, obviamente, para divertirme, Sage por todos lados. Me parece una unidad extremadamente divertida. Creo que del año, en lo que va de año 2024, es el personaje más interesante que nos ha dado Tencent. Es un excelente soporte, que puede hacer muy buen debufeo, que apenas por 20 libros te hace un desmadre increíble. Más allá de que el templo está muy joven, eso es cuestión de tiempo de que se arregle. No tiene muchos counters, se lleva muy bien con muchos de los personajes metas del juego. Entonces eso es un puntito a su favor. Pero el timing no es bueno. Sage sale poco después de Eris y justo antes de la exclamación de Athena Sapuri. Dos unidades de libros verdes que además son unidades buenas. Por lo cual mi recomendación es que, a excepción de que te guste mucho Sage, de que toda la vida lo quisiste armar y no tienes recursos para armarlos, digamos, para armar todos los personajes todo el tiempo, entonces deja pasar a Sage, arma la exclamación de Athena Sapuri o arma a Eris, si te interesa personajes de libros verdes, ¿ok? Si le vas a invertir los 20 libritos o un poquito más, no me parece que estés haciendo mal. Yo creo que los jugadores que, digamos, buscan alternativas al metajuego van a encontrar en Sage un excelente aliado. Aquellos jugadores que están preocupados por si su Thanatos no va a pegar, si su Afrodita Divino no va a matar, si el Sith no va a hacer nada, creo que deben despreocuparse. Sí, van a sufrir a Sage de vez en cuando. Sí, van a haber alineaciones muy rancias contra ustedes. Pero no va a ser lo común. Estadísticamente hablando, lo que la historia nos ha demostrado es que la mayoría de ustedes juegan personajes enfocados más al daño, al soporte curativo y al soporte defensivo. Antes de jugar personajes que hagan control, debufeo y otro tipo de soportes, ¿ok? Entonces, va a ser muy pocas las veces que te va a ganar un Sage. Por lo cual, no te vas a sentir obligado a armar el personaje si no te gusta. Es así de sencillo. Es un personaje bueno. Llega en un mal momento. No cuesta mucho. No tiene muchos counters. Te va a requerir velocidad en los cosmos. ¿Sabes? Hay bajas y altas en Sage. Pero en el tiempo, digamos en el futuro, yo creo que va a pasar como lo que sucede con Shijima de Virgo. Mucha gente lo va a apreciar más, mucha gente va a entender el potencial del personaje y se va a ver un poquito más tal vez. Pero creo que nunca va a ser mainstream. No creo que lo vamos a ver mucho ni en Galáctico ni en Jamir. Lo mismo que está pasando en la versión china del juego. Por el momento es un personaje interesante, un personaje para alternativas, un personaje salteable. Voy a dejar la Cax Card de Sage en la Caxpedia, así ves todos los detalles de lo que estuvimos hablando por acá. Espero que el video te haya gustado. Si llegaste hasta acá, regálame ese poderoso like, suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.